es un país de miel, con tejados color vermellón, donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire brillaba transparente bajo el sol. Hubo luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Entonces pude verlo tal cual era. Emanuel está muerto. ¿Qué? Dios mío. ¿Pero cómo? ¿Qué le pasó? No lo sé. Me llamaron a Buenos Aires. Acabo de llegar del aeropuerto. ¿Y dónde lo van a velar? En casa de nuestros padres. Dani, ¿estás bien? ¿Quieres que pase por ti? No. No, no, no. Te veo allá. Creo que necesito caminar. ¡Me falta el aire! Dame este cuento, marca la marea, por pura historia.
Daniela, lo siento mucho. ¿Por qué lo trajeron aquí? Por favor, tranquilízate, Daniela. Su última voluntad fue que lo velaran aquí, en la casa donde vivieron nuestros padres. Yo estoy tan extrañada como tú. ¿Extrañada? Por Dios, Manuela, era mi marido. Y yo su hermana. Valiente hermana, ¿hace cuánto que no se veían? Ay, oiga. Permíteme. No. Lupita, ¿qué hace usted aquí? Señora, ¿qué fue lo que pasó? Es Lupita, la secretaria de Manuel. Bueno. Con esto. Dani. Ay, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Ya se hicieron los trámites necesarios. No se preocupen, ya está todo arreglado. ¿Ok? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Está muerto. Déjelo, yo le ayudo. Ahí está. Pues pásele. Dulce, solo faltabas tú. Yo hablé contigo por teléfono. Soy Manuela, la hermana de Emanuel. ¿Qué fue lo que pasó? Se murió. Bien, ya que estamos todas juntas, les pido que me escuchen un momento. Por favor, siéntense. Ayer recibí la llamada del notario de Emanuel, dándome la noticia de que mi hermano había fallecido y que debía tomar el primer vuelo a México. Hice eso y al llegar aquí me habló de los detalles de una serie de trámites y del testamento de mi hermano. Me dijo que Emanuel había dejado un par de instrucciones y que quería que yo se las leyera. Solamente a ustedes cuatro. Queridas mías, si están aquí reunidas es porque alguien al fin logró su objetivo: matarme. Quiero que sepan que yo sé quién es la persona que planea hacerlo, pero espero que recapacite y que no se atreva. Sin embargo, como protección en caso de que realmente haya logrado deshacerse de mí, dejo esta carta con mi última voluntad. Es mi deseo dejar mi herencia a quien descubra quién lo hizo. Y solo puedo darles una pista. La asesina es una de ustedes. Tienen 8 horas para descubrir quién de ustedes me asesinó. En ese lapso de tiempo nadie podrá salir de esta casa. Al cumplirse el plazo, solo mi hermana podrá salir para traer un sobre sellado que tiene mi notario con el nombre de la culpable. Si alguna de ustedes no quiere participar, puede irse en cualquier momento y renunciar a mi herencia. En caso de ser la culpable, será perseguida por la ley. Ahora, que si permanece en la casa, aun cuando sea la culpable, mi deseo es que no se levantarán cargos. Firma Emanuel. Esto debe de ser una broma de muy mal gusto, ¿eh? Señora, por favor, le pido que se retire inmediatamente. No, ya basta de juegos. Quiero a mi Emanuel. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está mi marido? Creo que aquí hay una equivocación porque Emanuel es mi marido. Él es mi esposo y este es su hijo. Mire, señora, eso no puede ser posible. Mire, mi nombre es Yuri y ella es mi amiga Daniela. Daniela de Mijares. Ajá. Ella es la señora de Mijares. No, yo soy Dulce de Mijares. La señora de Mijares soy yo. ¿Qué? Él estaba divorciado de usted. Nos casamos por la iglesia. Mire, señora, este no es momento para hacer bromitas, ¿eh? Si lo que quiere es sacar algo de... Para hacer una broma se ve demasiado real, ¿no? ¿Hora de 24 quilates? ¿Son iguales? No. A ver. Aquí tiene que haber una confusión. A ver, ¿qué signo era? Pisces, Libra, con ascendente en Géminis. ¿Refresco favorito? Chaparrita. De uva. ¡Golosina! ¡Gansito! ¡Congelado! Sí. Yo. ¿Casco de alemán o trompa de elefante? Yo primero.
¿Circunciso o incircunciso? ¡Casco de alemán! ¡Ay, de veras! Lupita, ¿pero usted cómo sabe que él...? ¿Entonces? ¿Usted y él? Sí, señora Aire. Entonces, él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió. Él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Panda, ya, no, and, no, bueno, no, a ver, lo que pasa es que ella le decía osito, pero él a ella le decía, a mí me decía osito. Sí, 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 y yo le decía babies, pero más bien era un lobo que siempre ha vestido piel de oveja. Ay, ¿qué tiene? ¿Se siente bien? No, no me siento bien, ahora estoy sola y estoy esperando un hijo suyo. ¿Usted tiene hijos? Yo... Mire, señora, yo soy abogada. Ajá. Y legalmente la esposa más antigua es la que más derechos tiene. ¿Eh? ¿Me puede decir, hace cuánto se casó usted con Emanuel? Hace 4 años. Ah, pero lo conocí cuando tenía 17. Pues yo empecé a andar con él desde los 15. ¿Tú sí te acuerdas de esa noche, amiga? Manuel, qué bueno que llegas. Ven, ¿me ayudas? Está bien. Sí, lo voy a intentar. A ver, vamos a ver. Respira. Sí. Respira. Ok. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ya. Ay, amiga, yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día y siento que ya no soy la misma. ¿Qué será? Yo... no sé, pero esto, vamos a ver, esta, permíteme tantito, listo, a ver. Ay, Dani, ¿te ves? ¡Guau!
Ay, ¿y tú, Yuri? ¿Te ves? O sea, son mis 15, no puedes ir así. Ven, ayúdame con esto. Oh, vamos a ver. Esto. ¡Ay, oh, sí! Mírate, te ves divina. A ver. Oh, lo que pasa es que no te sabes sacar partido. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, oh, ya sé! Te voy a prestar un vestido. Te vas a parecer a Lucía Méndez en Tú o Nadie. Este, no, no. Lo mío es más onda... Rosa Salvaje. Oye, ¿quieres? No, amiga, ya dejé de fumar. Es que leí en la Eres que es malísimo para el cutis. O sea, y tú y yo ya no estamos tan charitas, ¿sabes? Oye, ¿y Emanuel para qué viene o qué? ¿Eh? Amiga, te tengo que contar algo. Sí, ven, siéntate. Bueno, pues hoy son mis 15 y tú y yo ya somos algo más que amigas, ¿no es cierto? Y bueno, te tengo muchísima confianza y vales mil ya y eres de pelos y nunca, nunca, nunca cambias. Ya, Dani, ya. Dime, ¿qué necesitas? Que intercambiamos secretos. Ajá. ¿Y para qué? ¿Qué? Porque seguramente hay algo que no me has dicho todavía, ¿eh? ¿Qué dices? Va. Va. Ok, pido primeras, escucha. Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí. Estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieron para mí. Estoy enamorada. Parece que todas las personas me llenan el pie. Estoy enamorada. Mi pena es un torrente sol, un volcán en mi corazón, a punto de estallar hasta mi alma por amor, por amor. De color de rosa. Sentir esa chispita de estar enamorada. ¿Es en serio? O sea, ¿no se pueden enterar mis papás? Si mi mamá se entera, me deshereda. O sea, me dejaría como la fiera o la indomable. Ay, amiga, bájale a tu telenovela. ¿Por qué te van a desheredar ni que fuera el pecado de Oyuki? Ya, es en serio. O sea, no se lo puedes decir a nadie. Esto tiene que quedar entre tú y yo. Esto tiene que ser un amor en silencio. Dani, ¿sabes contar? Pues cuenta conmigo. Ok. ¿Estás lista? Estoy... enamorada de Emanuel. ¡Ah! ¡Sí! Yo sé que te sorprende muchísimo, ¿verdad? Porque Emanuel es un tipazo y tiene muchísima lana y tiene lo lindo de Guillermo Capetillo y lo interesante de Sergio Goyri. ¡Oh! Y lo super nice
de Humberto Zurita. ¿Pero qué quieres, amiga? O sea, los ricos también lloran. Mis papás quieren que yo me case con un judío, como yo, como mis primos Gabriel y Gabriela, o mis hermanas Vanessa y Viviana. O sea, ¿te acuerdas de mi primo? El que se casó con Bianca Vidal. Lo desheredaron. Y la pasión de Isabel a mi tía resultó en que nadie más le dirigiera la palabra. Ay, no, esto es horrible. Esto es horrible. Esto parece el maleficio. Y yo no pedí el derecho de nacer judía. Que me casen con un judío, eso serían unas bodas de odio. Bueno, yo... O sea, no he terminado, gracias. Por eso decidí tomar el camino secreto. O sea, ya terminé. Ahora sí. ¿Tu secreto cuál es? ¿Mi secreto? Sí. Mi secreto. Mi secreto es que yo no tengo secretos. Oye, ¿ya viste la hora que es? Vas a llegar muy tarde a tu propia fiesta, ¿no? ¿Eh? Oye, te llevo. Me prestaron el topaz. No, amiga, me voy a ir con Emanuel. Es que le prestaron el gran marqués. Oh, ¡es él! ¡Ay, tápale los ojos! ¡Ven, corre! Hola. Hola. ¿Qué tal? Ay, ¿cómo me veo? Bella. Transparentemente bella. Endiabladamente bella. Oye, pero falta algo, ¿no? No, ¿qué falta? Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón. Subir corriendo la escalera. ¡Ay! ¡Ey! No estás tan desesperada. Como gato tras ratón. Sí. Sí. ¡Ay! Ya está. Ahora sí. Bella. Endiabladamente. Bella. Son perfectos. No, tú eres perfecta. Eres mi princesa. Y tú eres mi osito. No te molesta que te diga osito, ¿verdad? No, me encanta. Lo juro. Bueno, ya me voy a apurar porque mis papás ya se adelantaron al news. ¿Qué onda, Yuri? ¿Qué onda? Oye, ¿qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Ah, pero es... Pero... Nada más. Bueno, nos vemos allá. Que te vaya bonito. Sonríe y la fuerza estará contigo. ¡Prohibido, prohibido! Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón. A punto de estallar está mi alma. Una vez más, otra. Y defenderé el peso como un perro. Lo bueno es que ya va de salida, oye. Sí. Oye, no, ya en serio, Manuel. Uh-huh. La verdad es que me gustaría hacer algo más que, pues que solamente leer los periódicos, ¿sabes? Escuchaba en las noticias hoy en la televisión. Muertos y mal heridos. Desde Irlanda hasta Ecuador. Siempre vendrán tiempos mejores, Yuri. Mira, por lo pronto, la próxima semana cumples 18 años y ya vas a poder votar. Sí. Por ahí puedes empezar, ¿eh? Claro. Oye, hablando de los 18 y la fiesta, tengo que decir... Ahorita me platicas. Yuri, nada más te digo esto. Espérame, seguro ni es para ti. Déjame contestar. Ah, bueno. Yuri. ¡Dani! Hola. Oye, nada más te quería preguntar si sigue por ahí todavía. ¿Emanuel? No, ya salió para allá. Oye, qué bueno que me llamas. ¿Eh? Vas a venir a mis 18, ¿no? Y me ayudas, no sé, a escoger algo muy bonito para ponerme, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, no te lo dijo Emanuel. Se supone que para eso iba, para decírtelo.
Ay, bueno, no importa, te lo digo yo. Es que, ¿qué crees, amiga? ¿Qué? Es que precisamente ese día cumplimos 3 años de novios. Ajá. Y bueno, mis papás van a estar en Teques y Emanuel va a contratar a una nana para que se quede con mi hermanito. ¿Y adivina dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¡Al Magic! Qué bueno, amiga. Qué bueno, ¿eh? Solo pues, ya sabes, ¿no? Te voy a extrañar. Bye. Ok, bye. Ay, perdón. Perdón, Yuri, pues es que... Pues Dani se muere de ganas de ir a esa disco, no te sientas mal. Te confieso algo. Contigo... Puedo hablar de cosas que pues con Dani no, con todo. ¿Sabes qué? Estoy seguro que vas a lograr cambiar el mundo. Hey, te admiro muchísimo. Y además, ¿quién es mi mejor amiga, eh? ¿Quién? ¿Quién? Está bien, está bien, está bien, pero no le vayas a decir eso. Mírate. A Dani, ¿eh? Juro, lo juro. Juro, lo juro. Por supuesto que lo sabía, si no me ponía celosa nada más porque eras tú. Lo que sí siempre me he preguntado es, ¿de qué tanto hablaban? Pues ya oíste, de noticias, de política, discutíamos los periódicos, no sé, cosas así. Ay, qué raro, porque Emanuel nada más abría el periódico en la sección de sociales. Nuestra foto aparecía en todos los eventos. Yo creo que la nana esa que cuidaba a mi hermanito se hizo millonaria. Pues no. Creo que no se hizo millonaria. Esa nana era yo. Viene dormido otra vez. Uh-huh. Oye, tú siempre estás leyendo, ¿qué lees, eh? Sí, tus zonas erróneas. Ah. ¡Ay, míralo! Parece un angelito. Siempre es muy bien portado, ¿eh? Oh, ay. Oh. Oye, ¿te sientan muy bien los bebés? Ay, no. Y también esa sonrisa. Bueno, regreso por él como a las 2. Conste. Lo juro. Chiquito, chiquitito bebé. Oye, creo que nunca te había preguntado tu nombre. No, Dulce. Emanuel. Me tengo que ir, me está esperando mi novia. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Y por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Ay, ya se durmió. Sí. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Ay, ¿usamos lentes? No, me los acaban de recetar. Ajá. Vista cansada. Ah. Es que a mí también me gusta mucho leer y de hecho estoy leyendo tus zonas erróneas. ¿En serio? ¿Yo también? ¡Me lo juro! Mira que el día que de mí te enamoré yo, voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti, que supiera Dios. Es un favorcito chico, Dios. ¿Ya leíste Juan Salvador Gaviota? No. Ten. Ay, no, el bebé.
ti, mi identidad perdí. En mi cabeza estás solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate. Dulce, perdóname, yo no, no quise no, hacer no, esto. No, 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 te disculpes, estuvo bien lindo. Bueno, sí estuvo muy lindo, Dulce, pero yo no puedo estar ya, haciendo ya esto. Ya sé que tienes novia y eso yo lo respeto, pero a lo mejor cortas. No, no, Dulce, no puedo cortar con mi novia. Llevamos años juntos y además hay algo que no te he dicho. Hoy voy a pedir su mano. No, al principio sus papás no querían que nos casáramos, pero después de mucho tiempo lo han aceptado y tengo mucho miedo. A lo mejor por eso hice esto, a lo mejor es el compromiso, Dulce. Estoy muy confundido. Entonces, lo mejor es que ya no nos veamos, Emanuel. Yo tengo valores y no quiero ser la mala de la novela. Tal vez esto sea lo mejor. Sí. Tal vez. Adiós. Adiós. Tal vez era demasiado bueno para ser cierto. Demasiado bueno para mí. Mira que es día que de mí te enamoras. Voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tú de mi amor te enamores, tú veré por fin de una vez la luz. ¿Qué o qué? Ya, perdóname, princesa, llevo mucha prisa, pero hablamos en la noche, lo juro. ¿Por qué no te vas con tus amigas o te vas de compras o algo? Pero es que hoy... Dame un beso. Toma. Es que hoy cumplimos 2 años de casados. Yo contigo iría al fin
motor. No me canso de besar tus labios. Y cada día te quiero. Un poco más. De modo que se pensó, no se pudo evitar. No resultaba muy respetuoso analizar el cielo. Antes de... Perdón, señora, estaba distraído. Se le cayó su cartera. Tome, por favor. Y su li... Qué tonto. Juan Salvador. Dulce. ¿Emanuel? Hola. Hola. Ah, es que iba pasando. Sí, me tengo que ir. Ah, yo también. Hasta luego. Ya iba. Adiós. Hasta luego. Es que dejaste tu libro tirado en la calle y ahí estaba tu tarjeta. Maestra Dulce D'Alessio. Mundo de juguete. Es un kinder. Ah, oye, ¿nos tomamos un café? No, Emanuel, eres un hombre casado. No, divorciado. Me divorcié, no funcionó, lo juro. Lo siento. Está bien, vamos. Porque el tiempo ha sido hallado, madurando este querer. No debimos separarnos, ponerlo. Como 200 cartas y 300 poemas. ¿De verdad? Sí. ¿Yo también? ¿Quieres ser uno? Sí. ¡Ahí te va! A ver. Ay. Eres lo que a mi vida le ha dado todo. Yeah. Eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero. Ay, perdón, se me antojó. Te amo, osito. No, es que ese... ¡Es para ti! No te molesta que te diga osito, ¿verdad? No, me encanta. Y tú eres mi bebé. Agugutata. Oh. Oh. ¿Dónde andas, osito? Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos, celos. Cuando caminas con alguien, cuando te encuentras con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Bebé, eres tan feliz.
como yo. Ay, mucho más, osito. Es más, antes de conocerte, todo era triste. No sé cómo pude estar sin ti. Claro, pon la fecha. ¿En serio? En serio, osito, llevo mucha prisa, pero te amo. No, yo más. 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 Yo siempre una más que tú. No, yo más. Yo siempre una más que tú. Yo más. No, yo más que tú. Hola, princesa. Ay, osito, me espantaste. No te escuché llegar. Qué bueno que llegas porque te estuve marcando al hotel toda la noche. Ay, bueno, ¿vas a poder ir al examen profesional de Yuri? ¿Va a haber una recepción después? No puedo, princesa. Salgo de México, una convención. Ah, bueno, pues no importa. Yo voy sola. Para variar, Emanuel. ¿Qué está pasando? Señor Mijares, yo soy Lupita, yo soy su nueva secretaria bilingüe. Muy buenos días, Lupita, mucho gusto y bienvenida. Gracias. Sí, voy a estar en mi oficina. Ay, la quiere, se la doy. Me la llevo, es mía. Gracias. Sí, pero no se le ofrece algo. Digo, un cafecito, a coffee, bilingüe, le dije, sí. No, muchas gracias, Lupita. Bueno. No, de hecho sí. ¿Sí? ¿Podría, por favor, llamarle a mi esposa, a su Daniela? Esposa. Su número está en el fichero. Dígale, por favor, que no voy a llegar, que no voy a llegar a comer. ¿Por qué no voy a llegar? ¿Por qué? Ah, porque tengo una cita con el licenciado. El doctor. ¿Doctor? El licenciado doctor, no, con el doctor. No, doctor. Tengo que hacer unos... Ya sé. ¿Unos análisis? No, ya sé. Ah, ya sabe. Ya sé. Ya. Todos los hombres son iguales. Les encanta el pique. Perdón, ¿a qué se refiere, Lupita? Pues al mundial. Yo sé que juega México, Bulgaria, ni se haga. Que se me hace que se va con sus amigotes a ver el partido. ¡Ah! Lo caché. ¡Me cachó, Lupita! ¡Ay, ya va, pase largo! ¡Cabecita! ¡Peche! No, bueno, pues órale, ¿no? Digo, el partido empieza a las 12. El partido. Sí, ya me iba solo. Ándele. Gracias, Lupita. Hasta luego. Sí, ándele. Pero qué bueno está. Casi las 8, siento la ducha, no me puedo retrasar. Es decir,
lo volví a matar. ¡Dani! Lo volví a matar. Como la que lo mató, que no fui yo. Ay, por favor. Emanuel jamás se hubiera fijado en usted. Usted le robó la dignidad. Ay, y el buen gusto. Seguramente usted lo engatusó con su macumba. Macumba. ¿Sé qué? Sé que ya estuvo bueno, ¿eh? Ya estuvo bueno. Sí le voy a contar para que se entere que con usted, mi babies, se sentía apretado, asfixiado. Y para que se la sepa, los dos le íbamos al Cruz Azul. Y nos íbamos los fines de semana a las gradas del estadio y nos echábamos nuestras chelas y nuestros taquitos de buche, de nana y de nenepil. Ya luego de eso, ¿qué tal, eh? Ah, ¿verdad? Me llevaba a bailar al California Dancing Club. ¿Eh? Y pasábamos unas noches que con su princesa Pirurris ni en sueños. ¡Ya! ¡Párele! ¡Ya! Tengo un poco de respeto. Una cosa es que este amo del disfraz le haya visto la cara a estas dos señoras. Uh-huh. Pero usted lo hizo con dolo, alevosía y ventaja. Eso es tener muy poca solidaridad con el género femenino. Uh-huh. Eso es tener muy poca decencia. No, eso es tener muy poca madre. Perdón. Pozorris. Ay, sí, Nora, resulta que todo es muy bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, sí, sus bodas, qué bonito. Y su amistad, ay, más bonito. No. Sí, vamos a decir la neta. Vamos a decir la neta. Dineta. Pues eso es lo que estamos haciendo. No. No. No, my darling, porque esto ya parece el hogar que yo robé y no estoy dispuesta. A ver, muy solidaria, a ver. ¿Ves en buche? No sé de lo que está hablando esta señora. Ah, no. No. Pues entonces, despepito yo. Nada más que sí lo ocupo de este lado para hacerlo de bulto, si es tan amable. El otro día escuché una conversación telefónica entre usted y mi babies. Babies, mi joven, te ocupo. Accidentalmente. ¿Sí, ya se acordó? ¿O le refresco su memoria? Sí. Ay, señor, fíjese que le está hablando una señorita que no quiere dejar sus datos, que es que usted ya sabe quién es. ¿Pero qué onda, mi baby? ¿Nos vamos al Sanborns a ver la final? Híjole, no voy a poder. Es que quería verla con mis cuates, pero te prometo que mañana te llevo al Tacoil. ¿Me pasas la llamada, por favor? Sí, jefe. Bueno. ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo. Era nuestra cita semanal. Ah, sí. Velas, música, champán. Claro, claro. 7 días preparándolo. Siempre la misma situación. Sola, odiándote y amándote. Siempre termino en un rincón. Sola, llorando hasta el amanecer. Amor mío, déjala.
ya estamos sin dolo, alevosía y ventaja, y eso sí, muy solidarias. Vente, manda, vente. ¿Yuri? ¿Es eso cierto? Tani, ¿cómo le crees a esta tía? ¿Es o no es cierto? Entonces es cierto. ¿Desde cuándo? Desde siempre, ¿verdad? Ese día en mis 15 tú dijiste que no tenías ningún secreto, pero sí tenías uno. Y ese era que querías con Emanuel. ¿Era eso? ¡Habla, carajo! A pesar de ser amigas, no te creo. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él. Emanuel no era un vestido que te podía prestar y después regresármelo. Ah, no, pero ahí va Dani, la inocente, pobre amiga. Por supuesto que sabía que existía alguien más. Lo que nunca me imaginé es que era mi mejor amiga. ¿Cómo me gustaría ser tan ciega, tan sorda y tan estúpida como parezco? Pero se acabó. Se acabó. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Quiero saberlo todo, Lupita. Ay, sí, señora. Usted sabía lo que existía entre Yuri, lo de Dulce y lo mío, ¿verdad? Oiga, le recuerdo que quedan pocas horas para que amabas. Ay, sí, ¿quién lo mató? En eso estamos, gracias. Sí. Ey, no se siente. Ah, aquí. Perdón. Sí, señor. Sí sabía. Sí, bueno, de lo último que me enteré fue de lo de la señora Dulce, aquí presente, que, por cierto, todo ocurrió en una partida en la que casualmente estuvimos todas juntas sin saberlo. Sí, ya sé a qué fiesta se refiere. Sí, la fiesta. Esa. Sí, esa. Y esa noche Manuel no fue el único que se portó mal, ¿verdad? Thank you.
Está súper fuerte el aire acondicionado. Creo que dejé el suéter de mi mamá en el coche. ¿Podrías ir por él? Sí, voy por el osito. Gracias, bebé. Sí. Ay. Bueno, no, todavía no se lo digo a Manuel. Además, no estoy segura, ¿tú? No, no me estoy arrepintiendo. Por favor, no vayas a venir. Te prometo que hoy se lo voy a decir. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Tengo que ser honesta. Se lo tengo que decir. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara, mejor otro día. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Es que existe otro amor que lo tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo. Y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor, lo siento. ¡Ay, perdón, osito! Oye, ¿no puedes estar viniendo así a los bares? ¡Babies! ¡Ay, no me digas que viniste aquí con tu mujer! Mucho gusto, soy Dulce, la esposa de Manuel. ¡Ay, mira, osito, aquí están tus lentes! Y tu suéter, porque tenías mucho frío. ¿Me puedes traer algo de la barra, por favor? Es más, ahorita te alcanzo. Está por allá, córrele. Lupita, te lo voy a explicar. Lo juro, lo que pasa es que es un maldito. ¡Cállate! Yo no sabía que en esta fiesta tan contento te vería y que estarías tan distante de mis cosas, acompañado y del brazo con la otra. ¡Y te me acerques, quítate! Yo no sabía que este momento de encontrarnos llegaría y que de pronto yo por ti me moriría. Ya con ternura de la tarde, oh, amargarme. Óyeme bien, dile a esa otra que aquí se porte bien, que no se atreva y que sepa quién es fiel, que donde hay dos es imposible que hayan tres. Óyeme bien, no, no te me acerques, te lo digo por tele. Te estás pasando, te lo digo de una vez, aunque me muera yo, te juro, te fiel. Te estás pasando, mucho cuidado que con fuego estás jugando, y se descubre que tu amor te está matando, y que mis ojos hoy te están recriminando. Te estás pasando, si ya supiera cómo te estuve pensando. Baby, ven tantito. Ven, baby, ven. Es que te tengo que decir. ¿Qué? Te tengo. Agáchate que no te alcanzo. Lupita. Tu mujer. Tu mujer te está engañando. Por favor, Lupita, ¿de qué estás hablando? ¿Quién me está engañando? ¿Cuál de las dos? Averígualo, osito. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Emanuel, tenemos que hablar. Claro que tenemos que hablar. Ay. ¡Salud! ¡Salud! Ay, vas. Bueno.
Bueno. ¿Señora Mijares? Sí, ¿quién habla? Eso no importa. Su marido la está engañando. Si quiere verlo con sus propios ojos, venga a Atenas 9 para que lo vea usted misma. ¿Quién habla? ¿Quién? Bueno. Judy, necesito que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? En el camino te explico. Paso por ti. Ok. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. Y me ha robado todo. Ay, ya, mi amor, por favor. Búscale para allá. Ah, ¿sabes qué? Olvídalo. Nos vemos en la casa. Anda y ve. Te está esperando, anda y ve. Ay, qué bárbaro, que no. ¿Quién era eso? Alguien me marcó para decirme que aquí estabas con otra persona. ¿Qué está pasando? Osito, míralo. Osito, yo, princesa, tú mira, lo que pasa es que el vuelo sale de aquí, viene con los de la oficina, de aquí nos vamos directo. ¿Tú crees que yo soy idiota, no? Princesa, no grites. Si no te calmas, no podemos hablar. No pongas condiciones, basta de hipocresía. Soy la mujer, tú el hombre, solo frente a la vida. Un par de corazones buscando amor, no me digas que no. Quiero entrar en tus ojos y ver con quién respiras. Quiero saberlo todo. Princesa, por favor, todo esto debe de ser un chisme. Y yo te lo voy a explicar, ¿ok? Ay, pero ¿de dónde pudo salir el chisme? Ya sé. Siento vergüenza al oír lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta. ¿Cómo es posible que inventen chisme? Se rían de mí. Sé que no soy un canal y tampoco el terror de las chicas. Yo soy un hombre normal que puede defenderse. Está quemado y no sé que pudo haber comenzado todo. Lo necesito saber. ¿De dónde pudo salir el chisme? Salió de baño de mujeres y mi reputación voló. Sala de ti mañana mueres. Sexta dimensión. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Se habrá de ti mañana, pues es otra dimensión, juro. Mira, Manuel, ya estoy hasta la madre de tus lojuros. ¿De verdad quieres que compruebe que lo que me estás diciendo es mentira? Voy al mentado baño y si no hay nadie, te lo juro que te vas directitito por un tubo. Ya llegué a mi límite. Que me pongas el cuerno con otra no te lo voy a perdonar. Pero que me veas la cara de estúpida menos. ¿Entendiste? Dani. No, lo odio, Yuri, lo odio. Sí, qué mal, bebé. Ay, no, perdón, perdón. Otito. Ay, se te juntaron las viejas. Ya me pregunto, ¿quién le habrá hablado a tu esposa? Porque mira, le busco, no doy, le busco. No doy, pero mira, te dejo con la otra. ¿La otra? ¿De qué estás hablando? Emanuel, Daniel está en el baño. Sonó el ladrillo ese que le regalaste.
Habló con alguien y me pidió que la dejara sola. Oye, ¿qué le está pasando, eh? ¿Quién le habla al celular? Era otro hombre. Ah, no me digas que ahora tú, mira, estás celoso. ¿Quién le llamó para decirle que estabas aquí poniéndole el cuerno con otra, eh? No se referían a mí, ¿verdad? ¿Y si nos descubre? Emanuel, ¿me quieres? No, ya. No estoy tolerando todo esto. A ver, Yuri, ya, cálmate, por favor. Mira, esto se está complicando mucho. Yo solo quiero... ¡Quiéreme a mí! ¡No, Yuri! ¿Sabes que esto está de locos? Lo que un día fue no será. Ya no vengas a buscarme. No tengo nada que darte. Mejor aquí le paramos, ¿no? Un beso frío, desesperado. Por favor, ¿podrías ir a ver cómo sigue Daniela? Media sonrisa y se fue. Entre mujer y marido, no somos amigos. Ya. ¿Por qué me estás haciendo esto, Lupita? Ay, ¿qué? ¿Te estoy haciendo qué, babies? Si solo quiero aprender de ti, ¿cómo le haces? Digo, yo sabía de la esposa número uno. Pero de la dos, no. No, igual a mí no. ¿Cómo sabes cuál es la una y cuál es la dos? Pero ahora se te juntó hasta la tres, tu amante. ¡La tres! Lupita, ¿cómo supiste lo de Yuri? ¡Amar mío! No sé. La escuché por teléfono y no sabía quién era. Pensé que era otro de tus acostones, pero ¿quién iba a pensar que iba a ser ni nada más ni nada menos que la mejor amiga de...? Ay, mira, Lupita, no vengas aquí a darte baños de pureza. Desde un principio tú sabías que yo era un hombre casado y aún así quisiste... ¡Ey, baby! Mira, yo sabía que había una más que yo, pero tres no se me hace legal. Yo soy moderna, pero no estoy trastornada. No. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a seguir tus pasos. Mira, te voy a seguir tus pasos. Ve nomás esta fiesta tan llena de hombres tan guapos y yo estoy... Que me caigo de buena. Neta, babies, ¿qué? Tú nomás obsérvame. ¡Échale, maestro! Give me
célula. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? Digo, Jay, voy por mi amigo y nos vamos a la casa, ¿ok? ¡Emanuel! ¡Estoy embarazada! ¡Siento! ¡Intentes estar con sus palitas! ¡Sí! Para decirme que mañana tengo una puta. No tienes por qué darme ninguna explicación. Quedamos en que íbamos a tener confianza, ¿no? Ven. Acaríciame con manos locas, enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amor, amor de bien. Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame. Perdón. Bueno. Estás con tu mujer, ¿verdad? No, no hables, no digas nada. Solo escúchame, por favor, te lo suplico. Escúchame. Róbame como un diamante. Domíname como un amante. Espacio. De la oficina, por favor, es de la oficina, gracias. Bueno. Bebé, ¿se atrasó tu vuelo? ¿Qué? Te estoy esperando, es tardísimo. No, es que me hablaron de la oficina y me tuve que venir directo para acá. Ah, ok. Oye, bebé, mira, yo sé que desde la fiesta esa las cosas han estado un poquitito raras. Perdón, perdóname por a veces ponerme así, es que con esto del embarazo, pues las hormonas se me ponen locas. ¡Au! ¡Au! ¿Te puedes apurar a venir? ¡Es algo urgente! Sí, ¿estás bien? ¡No! Voy para allá. Ay, sí, me siento súper mal. Princesa, es de la oficina un bomberazo. Tengo que salir corriendo, pero te juro que mañana seguimos. Sí, muy bien. Vete rápido. Así regresas más temprano a tu casa. Una batalla perdida, pero no la guerra. No la guerra. En la guerra y en el amor todo se vale. Ay, Dios mío, ampárame. Una de estas noches yo voy a arrastrarte, voy a seducirte, voy a arrinconarte. Como una gatita llegaré, cruzar por tu balcón, miau, miau, y con mis caricias ya verás que te
al rato, estoy ocupado, por favor. ¿Con quién estás? Bueno, eso no importa. Solo dame un segundo, por favor. Acaríciame despacio, lentamente, sin temor. Acaríciame y siente dentro de tu corazón que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. ¿Con quién hablas, Emanuel? Estás con Daniela. Acaríciame. Todo se derrumbó dentro de mí.
ya me aliento, ya me sabe bien, me sabe bien. Queridas mías, si están aquí reunidas es porque alguien al fin logró su objetivo: matarme. Amaneció y yo le seguí esperando para ver si se decidía por mí. Pero nunca regresó. Perdí la batalla y la guerra. Y aunque lo hubiera ganado, pues de qué me hubiera servido. ¿De qué te vale callar por la mañana y fingir si tantas noches no viene? ¿De qué te vale soñar con ese hombre ideal si su desprecio te hiere? Cumplir con tu obligación, esposa fiel y servir, dejando a un lado el ser feliz. Me quema la sensación viviendo en tu piel. Si no te amo, ¿de qué te vale? Si no te amo, si no te mira rezar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro, si quiebra tu ilusión, si no te deja salida, si pasa de tu nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué teníamos que hacerle caso a ese corazón de piedra? Si cada hombre que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Y siempre resulta ser un gran necio o un estúpido engreído, egoísta, caprichoso o un payaso vanidoso. Bueno, cada quien habla como le ve en la feria, ¿no? Pues en comparación con mi primer marido, Manuel era un partidazo. ¿Estuviste casada, Lupita? Sí. Lo encontré en una playa y solamente me dejó una astilla clavada justo aquí, en mi corazón. Pero como dicen, siempre vendrán tiempos mejores. Pues yo siempre pensé que Manuel era el hombre de mi vida y por eso me casé con él y pues ni modo, aguanta. Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al compás cuando tú me das cuerda. Dicen que como caí de semejante manera, dando mi vida por ti, cualquiera. Dicen que soy tu muñeca, el estado de dolor que te sirve el amor cuando tú lo deseas. A querer como los hombres. ¿Cómo? Ay, lección número uno, me tiro un poquito. A ver, ponte como hombre. Amo, amo, estoy actuando, creo. Ah, ah, ah. Pienso siempre que te beso. Ándales, ¿cómo le hiciste? Juro, lo
puede, vieja. Sí, oigan, mejor juntas contra ellos, sí, ¿eh? Sí, duro, contra ellos. ¡Duro! Reina, esclava, mujer. ¡Mujer! ¡Mujer! Ya, casi lo olvidaba. Ya es hora de que vaya con el notario. Por favor, escriban sus papeles. Gracias. No tardo, regreso en un momento. Gracias. Ay, ¿por qué me subí ahí? Ay, qué buen velorio, ¿verdad, de Dios? Lupita. ¿No se dice eso? Qué bonito. Sí. Ay, ¿dónde? Espérate. Ay, ¿traen con qué, muchachos? Sí. Ah, aquí está. Oye. ¿Qué? ¿Qué tramposa? Ay, pues no, que muy solidarias, ni que fuera examen. Perdóname, la fuerza de la costumbre. Mujeres. ¿Y si nos unimos y nos salimos con la nuestra? ¿Cómo? Mujeres, si algo he aprendido siendo abogada, es que hay que pensar como los hombres. A ver, Emanuel dijo que si la culpable se quedaba, se le perdonaban los cargos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal que ninguna le atina? Nos quedamos sin nada. En cambio, si la culpable confiesa ahora, las demás fingimos que la descubrimos y después nos repartimos la herencia en partes iguales junto con la culpable. El que no tranza, no avanza. Así le hacen ellos, ¿no? Bueno, ahí está. Que levante la mano la que lo hizo. Ya. Uy. Creo que no va a ser tan sencillo. Pues hay que concentrarnos, ¿eh? Porque Manuela no tarda en regresar. Bueno, ¿y si cada una lee su papelito? ¿Eh? ¿Eh? Pero va la neta, ¿eh? Dinet. ¡Ay! Pero no le sale. Va. Bueno, entonces ya, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién? Por eso. A ver, ¿quién? ¿Quién? Tú. No, ya, sí. Un zapatito, vengan. Vengan acá, un zapatito. Bueno, venga, zapatito. Aquí, pónganlo bien. ¿Sí? Aquí todas, todas. Dice. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Yo. Sí. 22. ¿Eh? Ay, bueno. Ok, ya. 24. Ándale, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72. ¡Ay! 32. Estuvo buenísimo. Yo pensé que tenía más. No. ¿Quedamos? ¿Qué era? En buena. Dulce. Dulce. ¿Te acuerdas que Lupita te escuchó hablando por teléfono en la fiesta esa? Bueno, no, todavía no se lo digo a Emanuel. Además, no estoy segura, ¿tú? ¿Piensas que soy un chavito muerto de hambre, verdad? ¿Te estás arrepintiendo? No, no me estoy arrepintiendo. Por favor, no vayas a venir. Te prometo que hoy se lo voy a decir. Si no es ahora, nunca lo vamos a hacer. Es más, ¿sabes qué? Voy a ir yo mismo y le voy a decir que estás esperando un hijo mío. Lupita ya le había dicho a Emanuel que una de sus mujeres lo estaba engañando. Así que tú querías esa herencia para poder mantener a tu hijo. Y antes de que te descubriera, pues... Híjoles, qué calma, les propongo algo. ¿Por qué no cada una que diga lo que tenga que decir sin defenderse? Y después vemos qué hacemos. Sí. Cada una tiene que decir sin defenderse. ¿Qué? ¡Ay, me espantas! ¿Qué pasa? Okay. Bueno, pues yo apunté a Lupita. Hija de... No sé si te diste cuenta, pero cuando llegué a esta casa te me hiciste conocida y cuando salió lo de la fiesta esa, pues supe de dónde. Esa noche yo me fui de la fiesta para ir a ver al Puma. Que me encanta, por cierto. ¡Agárrense de las manos! ¡No! ¡No, Lupita, no! ¡Conmigo! ¡Ese Puma, no! ¿Cuál? Otro Puma. ¿Ah? Es que así le decían a mi amante. ¡Ah, la puerca! Lo vi y discutimos. Y él me dijo que
que no podía con el paquete y que no quería tener al bebé. Pero yo sí quería tener a mi bebé, así es que terminé con él y regresé a la fiesta para contentarme con Emanuel. Y te vi, Lupita. ¡Todos son iguales! Ya estuvo bueno de juego, Lupita. Tú síguele de boca floja y provocando a todo el mundo y te las vas a ver conmigo, ¿eh? ¿Contigo y con cuántos más? ¡Conmigo y con nadie más! Tú eres mía de nadie más. Tú síguele y te juro que... ¿Qué? A ver, ¿qué? ¡Que te mato! Ay, Dios mío. Yo vi claramente tu cara de terror, Lupita. Tenías miedo. Dijiste que tu exmarido había sido peor que Emanuel. Y cuando pensaste que Emanuel se podía poner violento, pues tú no quisiste volver a vivir eso y pues... ¡Ay! Lupita. ¿Qué? No. Bueno, pues... Pues creo que es mi turno. Daniela, ¿te acuerdas cuando entraste al baño a buscar a la amante de Manuel? Por supuesto que me acuerdo. ¿Y por qué cambiaste tan drásticamente de opinión, Pues tú lo sabes. Me habló mi médico para decirme que estaba embarazada. Daniela, ¿qué? Dijimos que no más mentiras. Lo odio, Yuri, lo odio. Que le crea a su abuela que no me está poniendo a mí el cuerno. A mí lo único que me interesan son los cuentononones de París, Londres y la camioneta de varón. Y que ninguna vieja me lo va a quitar y se va a quedar con mis cosas. Primero los mato, ¿entendiste? Los mato. ¿Quién? Ay. Bueno. Ah, perdón. Sí. ¿Qué? Espera. ¿Me podrías esperar afuera un momento, por favor? Claro. Gracias. A ver. No, cálmate. ¿Pero cómo, mami? No, tú no te vas a quedar sin tu casa. ¿Cómo crees? No, yo voy a hablar con Emanuel. Sí. Todo está muy bien con él, mamá. Sí. Ay, no, todavía no estoy embarazada. ¿Por? Sí. Está bien, mami. Yo también, mami, pero no se preocupen. Días después, tu mamá me llamó desesperada para pedirme ayuda sin que tú lo supieras. Fue en ese momento que supe que la llamada que habías recibido era para decirme que tu padre lo había perdido todo en el crack de la bolsa y que, bueno, esa boda a la que tanto se opusieron al final los podía salvar. Por eso fingiste que la llamada había sido de tu médico para decirte que estabas embarazada, pero en realidad no te pudiste embarazar y fingiste que lo perdiste. Y como pensabas que Manuel te podía dejar pronto, pues... Ay, muchachas. No, pues por lo visto todo sucedió en la fiesta esa, ¿verdad? Ay, no, a mí sí me da mucha pena decir lo que tengo que decir, pero ustedes están que duro y dale, que sí, que ándale, la neta, Dinet, porque todavía quieren saberla, ¿sí quieren? Sí. Quedamos en eso, ¿no? Ay, muchachas, pues ya nada más nos queda un cachito de la fiesta y Ay, la Yuris, mija, sí te pido de favor, ya es la última, te lo juro. Ay, la Yuris, no te agüites, la Yuris. Ah, la Yuris. Mira, yo no sé si tú te diste cuenta, pero yo sí te miré. En la fiesta esa sí te miré que estabas hablando con el Emanuel. Sí te miré. Pero ¿sí? Es que sí también te oí. Y te alcancé a escuchar un tantito más, pues, de lo que te diste cuenta. ¿Sí quieres que le siga? Sí, Lupita. Dijimos que no más mentiras, ¿no? Y lo sostengo. Creo que ya llegó el momento. ¿Sabes qué, Emanuel? Yo ya no estoy tolerando todo esto. A ver, Yuri, cálmate, por favor. Mira, esto se está complicando mucho. Yo solo quiero... Quiéreme a mí. Quiéreme a mí, Daniela. Yuri, ¿qué dijiste? Nada. No, como nada, dijiste Daniela. No. ¿Por qué dijiste Daniela? Por nada. Ya, por nada. Porque, no sé, me hice bolas con todo esto. Ya. Eso es todo.
Tú sabes que yo quiero mucho a Daniela. Que la adoro. Que es lo que más me importa. Y a ti te odio. Te odio. Porque lo único que le importa eres tú. No yo. Por eso pensé que podía seducirte y después decirle que te habías tratado de pasar conmigo. Me iba a creer a mí y a ti. Te iba a dejar. Yo la amo. La amo más que como una amiga. ¿Qué? Mire, Manuel, me metí en esto y después ya no supe cómo salirme, pero al menos ahora tengo algo de ella para no sentirme tan sola. Te tengo a ti. Y Daniela sabe que tú la amas de esa forma. No, jamás me he atrevido a decirle nada. No le vayas a decir nada, Manuel. No le vayas a decir nada. Porque si lo haces, no respondo de mí, ¿eh? Si lo haces, soy capaz de matarte. Ay, la Yuris. Pues tú no querías que la Dani pues, se enterara y pues al Emanuel querías quitarlo de entre del medio, de entre de ustedes dos y por eso. Ay, muchachas, qué pena de veras haber dicho todo lo que acabo de decir, pero se los juro que ahora sí, ya dije absolutamente todo lo que sé, everything I know, all the truth. Entonces, ese día, en mis 15, tú sí tenías un secreto, ¿verdad? Ese secreto era que estabas... Eso. Y mis celos por Emanuel eran porque de alguna forma él te alejó de mí. Dani, tú dijiste. No. Yo pensaba, creía que éramos algo más que amigas. Si se derrumba mi mundo y yo sin remedio me pongo a llorar, siempre tú llegas a tiempo, me tomas la mano, me escuchas hablar. Si mis secretos yo quiero guardar, tú no preguntas jamás. Siento una fuerza que viene de ti y vuelvo a sonreír. Vani, perdóname por favor por haberte traicionado con Emanuel. Yo ya entendí que nuestra amistad es mucho más grande y me queda claro que tú nunca, te lo digo desde el fondo de mi corazón, perdóname. Tú y yo no somos solamente amigas, recorrimos mundo más de una vez. ¿Y por qué fuimos? A pesar de la lejanía.
Lupita, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué? Pues por haberte acusado. Ah, por eso. Ay, no, ni te preocupes, porque mira, yo creo que todas teníamos más de una razón para matar a ese cabrón. Uh-huh. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, estamos igual que al principio. Oigan, como que ya se tardó Manuela, ¿no crees? A ver, esperen. ¿Y Manuela? ¿Y la ¿qué? Manuela qué? En las instrucciones, Emanuel dijo que una de las presentes había terminado con él, ¿no? Uh-huh. Pero jamás dijo, exceptuando a mi hermana. Eso la hace una sospechosa también, ¿no? Oigan, ¿y si todo esto es una trampa de ella? A ver. Ah. ¿Alguien ya vio el cadáver? No. Ay, mujeres, vamos a ver ese cadáver. ¿Cómo para qué? Ay, me da miedo, me da mucho miedo. Gracias, sí. No puedo ver cadáveres. ¿Listas? No. Una, dos, tres. ¡Quiero ver! Olvide las llaves. Ya tienen sus papeles. Lo que pasó fue que no nos dio tiempo, ¿sí? No, es que nos quedamos platicando. Pero ahorita se los hacemos. Muy bien, los voy a leer. Pero antes quería decirles, venía pensando camino de regreso. Gracias por dejarme conocer a Emanuel a través de sus ojos. Sé que tal vez suene fuera de lugar lo que voy a decir, pero ahora entiendo por qué se enamoró de todas ustedes y nunca pudo decidirse por una. Pero bueno, los voy a leer. Yuri dice que es Manuela. Lupita dice que es Manuela. Daniela, Manuela. Y Dulce, Manuela. ¿Sucedió algo mientras me fui? Ay, la verdad... No. Bien, entonces voy a leerles la carta. Amores míos, no sé si hayan descubierto la verdad por ustedes mismas, pero ahora la van a saber. La realidad es que no podía seguir mintiéndoles. Y ante la imposibilidad de confesarles la verdad, no pude más y decidí terminar con esto. Les pido repartirse mi herencia en partes iguales porque ninguna de ustedes me mató. Al contrario, ustedes me dieron solo vida. Se preguntarán por qué hice todo esto y la respuesta es simple: porque necesitaba que ustedes supieran la verdad. Solo de esta forma se contarían sus historias. Ahora quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente. Sí, yo me quité la vida. Espero que no piensen que soy un cobarde. Tal vez mi pecado fue tener un corazón tan grande que necesitaba dar todo ese amor. Pero no podía perdonarme a mí mismo porque más bien se convirtió en dolor. Ahora solo quiero que sepan que las amo a todas. Hasta siempre. No lo puedo creer. Santísima Virgen de la Macarena, qué barbaridad. Pero por lo menos somos ricas, muchachas. A ver un momento. El cadáver de Emanuel no está en el ataúd. ¿Eh? Ella se lo robó. ¿Dónde está? Quería desaparecer y en verdad quiero que se queden con mi herencia, ¿eh? No es cierto. De
todas formas me iban a acabar matando. Aunque después de todo esto me he dado cuenta que... en verdad las amo todas. ¡Ay, por favor! Lo juro. ¿Cómo te atreves? No, es en serio. Pero te estoy diciendo la verdad. Si ya me conoces, que cuando yo digo una cosa, la digo en serio. ¡Espérense! ¿Qué es eso? ¡Se le rompió la fuente! ¿Qué? ¿Ahorita? No, 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 necesito. A ver, tranquilo. No, no, no. Respira, respira, respira profundo, respira profundo. ¡No, no, no! ¡Cálmense! A ver, agarra nuestras cosas. Agarra sus cosas. Tú, ayúdame con Dulce, ven. Ayúdale con Dulce, porque... Respira, te enseñaron cómo tranquila, tenías tranquila, que respira mucho. Prendeme el coche, caliéntalo, porque hace mucho que no prendeme, entonces tenías que darme esto. ¡Ey, oigan, espérenme! ¿Yo qué? ¡Es mi hijo! No es tu hijo. Perdón, luego te explico, sí. Exacto. Ay, a lo tuyo, nada más que conmigo no te sé. No, es agua limpia, no es agua limpia, Dulce, pero no importa. No, pero saca las llaves de mí. Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida descubriendo puertas escondidas para escapar de tu ser. Bueno, Dulce. Hola. Hola. Nada más llamaba para preguntarte cómo habían llegado del hospital. Muy bien, gracias. Nos trajo Yuri. Ah. Oye, Daniela, ¿sí? Nunca pensé decirte esto a ti, pero gracias por estar ahí. Ay, estoy tan cansada. Hazte cuenta que nunca más voy a volver a ser la misma. Creo que ninguna de las cuatro vamos a volver a ser las mismas. Sacar mis sentimientos.
Hoy quiero y debo cambiar. Dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz y feliz, realista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión, porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen de mí. ¡Fuerte sexo de mí! Y para decirle adiós a los ochentas, el año viejo le da la bienvenida a la mujer que nació para cantar. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todo. ¡Ella es Manuela! Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño, y angustias tuve en mi mente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña para ser mujer. Y mental, mientras puro desde la idea.
muchas, muchas gracias a todos nuestros amigos y socios de Sam's Club. Ojalá hayan pasado un rato muy bonito como nosotros y nos vemos muy pronto. Muchas, muchas gracias.